¡Hey tú! ¿Quién, yo? Sí, tú, sí, te presento Dangostoon.net, una página donde puedes ver series de Nickelodeon y Disney. Sí, vamos a ver el catálogo para ver qué hay. ¡No mames! ¡Tiene Labrats! Sí, puedes ver todas las temporadas de Labrats aquí. ¿En qué estaba? ¡Ah, sí, ya sé! Hola, bienvenidos a Labrats Curiosidades. Sí, el día de hoy vamos a hablar sobre... Labrats y los villanos de Valley View tienen la misma trama. Sí, está bien. Oye, estás loca, es lo diferente, es una serie diferente. No tiene nada que ver con lo biónico y nada que ver con los superhéroes. Bueno, sí, los biónicos son superhéroes y estos son villanos, ya lo sé. Pero tienen la misma trama y ya vamos a ver, comencemos. Cuando la villana adolescente Havok desafía a su jefe, los miembros de su familia se ven obligados a cambiar de identidad y a trasladarse a un tranquilo suburbio de Texas. Bueno, aquí se ve que es diferente que lo que vamos a escuchar ahorita, que es de Labrats, o sea, ¿de qué trata? Un joven adolescente llamado Leo Dooley vivió una vida normal hasta que el día que su madre Tasha se vuelve a casar con el inventor multimillonario Donald Davenport, con quien se mudan. Al tratar de encontrar su habitación, Leo descubre accidentalmente hermanos adolescentes con biónica que viven en su nuevo sótano. Nos damos cuenta que en la sinopsis no son iguales, pero a pasar ahora sí a lo que son los episodios, ya comienza a tener algo de sentido. Comencemos. Bueno, los Maddens es una familia de villanos en fuga. Se mudan a un suburbio de Texas para vivir una vida normal. Amy quiere recuperar sus vidas, pero Jake acepta convertirse en una buena persona para mantener a raya a su hermano. Jake empuja a Amy a hacerse amiga de su vecina, Hartley. Mientras pelean por él, accidentalmente envían a Hartley a otra dimensión usando un dispositivo que hizo su padre. Mientras trabaja en un plan de rescate, la familia detiene a la abuela de Hartley pidiéndole a Colby que use sus nuevos poderes para cambiar de forma a Hartley. Mientras rescatan a Hartley de la otra dimensión, Amy se ve obligada a usar sus poderes sónicos, revelando que ella es una supervillana, Havok. Ella explica que su familia de villanos está huyendo porque se enfrentó al líder de la Liga de Villanos, Onyx, por pasar a su madre por un ascenso a comandante en jefe que se le dio Slither con Onyx, también insultando a su familia. Hartley promete mantener su identidad en secreto. En la ciudad ficticia de Mission Creek, Leo y su madre, Tasha, se mudan con el inventor multimillonario Donald Davenport, el padrastro de Leo. En un laboratorio subterráneo secreto en la casa de alta tecnología de Davenport, Leo descubre a tres adolescentes superhumanos biónicos llamados Adam, Bree y Chase, conocidos como Labrats. Leo se entera que han vivido toda su vida en el laboratorio, donde han estado entrenando sus habilidades biónicas futuras para misiones clasificadas. Leo los lleva en secreto a su escuela, Mission Creek, donde su falta de experiencia con el mundo exterior provoca el caos, en parte porque su biónica puede activarse inadvertidamente a través de sus emociones. Cuando Davenport se entera, prohíbe a Adam Ray Chase tener contacto con el mundo exterior. Sin embargo, Leo, en agradecimiento por hacerlo popular en la escuela, organiza una fiesta para Adam Ray Chase. Después de desobedecer sus órdenes, Davenport decide enviar a Adam Ray Chase al Ártico para terminar sus entrenamientos biónicos. Davenport crea versiones robóticas de ellas para pasar el rato con Leo, pero los Labrats reales cambian de lugar con sus reemplazos. Sin embargo, Tasha decide que no quiere que Leo se junte con robots y decide que Davenport que los recicle, sin saber que eran los niños reales. Una vez en la planta de reciclaje, Chase, Adam y Bree usan su biónica para evitar varios peligros, pero deben de dar marcha atrás cuando Leo llega para rescatarlos. Davenport y Tasha se enteran de la confusión y llegan a la planta. Después de ver a los niños arriesgar sus vidas el uno por el otro, Davenport decide dejarlos quedarse en casa para completar su entrenamiento. También acepta dejarlos asistir a la escuela, siempre que mantenga su secreto y controle sus emociones para evitar más problemas técnicos. Bueno, aquí los personajes de los villanos de Valley View tienen las mismas personalidades que los de Labrats. Como Amy tiene la personalidad de Chase, Jake tiene la personalidad de Bree, no es mujer, que quede claro, pero se comporta un poquito inteligente como Chase.
Colby es como Adam, Vic es como Donald y Eva es como Tasha. Esas son las personalidades. Ahora vamos a ver a los que son los personajes secundarios de Labyrinth y de los villanos de Malibu. Ahora, como reparto recurrente, tenemos a Patricia Bercher como Celia, que es la abuela de Hartley. Tenemos a Maria Iman Wilson, que es Starling, la superheroína que derrotó a Havok o a Amy. Tenemos a Harrison Wald, que es Robert. Tenemos a Steve Bloom, que es Onyx, el villano final de la primera temporada. Tenemos a Alep Mappa, que es el... Espera, ese hombre se me parece. ¿Ese no es el mismísimo señor Friedman de Henry Danger? Sí, es el mismísimo. Ahora se volvió director, ¿sí? Que es el señor Tennyson. Kaya Moya, que es Declan o Oculon. Ese nombre que le han puesto. Pero es el mismísimo Power Ranger Azul. Tenemos a Isaac Sigmundgren, que es Milo. Milo. Milo, sí, Milo. Giselle Torres, que es Jane. Pero ya vamos a ver a quiénes se parecen a los personajes recurrentes de Labyrinth. Bueno, el personaje de Celia es prácticamente como la abuela de Leo, sí. Tenemos también al que es Starling, que no es a nadie que se parece de Labyrinth. O sea, estamos hablando sobre lo biónico y los villanos. O sea, el mundo de superhéroes y villanos y el mundo normal. Tenemos a Robert, que es el sheriff de Valley View, pero no tiene que ver con nadie. Bueno, puede ser como la gente del FBI. Puede ser como ese. Tenemos a Onyx, que es prácticamente como Victor Crane, así igualito, que quiere ser poderoso. Tenemos al señor Tennyson, que es como la directora Perry, pero aquí tenemos dos personalidades. La directora Perry es ruda y este es amoroso. Tenemos a Declan. Sí, Declan es prácticamente como Marcus, pero en un próximo video hemos de hablar sobre ellos dos. Tenemos a Milo, que no parece a nadie. Y tenemos a Gem, que es casi como Stephanie, la que salió solo en dos episodios, que es de Living to the Virus House, y también salió en la de Leo's Up o Leo Arriba. Bueno, ya sabemos un poco sobre los personajes, pero ahora vamos a hablar sobre los poderes de nuestros personajes. Bueno, Amy no tiene ese poder, que es la inteligencia, pero la vemos en los episodios que ella es buena para pensar. Tenemos también a Jake, que tiene super fuerza, ya que los creadores quisieron darle algo sobre Adam. Tenemos a Colby. Aquí vamos a tener tres poderes de Bree, que es... Bueno, no son tres, son... Uno, un poder de Bree, que es la coincidencia, no sé si es coincidencia o algo así, pero son Easter eggs, que es la super velocidad. Sí, pero sobre los Easter eggs estaremos hablando en otro video. Bueno, gracias por ver este video. Y sí, dejé en la comunidad una publicación. Sí, sé que he estado muy alejada del canal y... Gracias por los 127 suscriptores. Bueno, he tenido problemas en no actualizar el canal por muchas cosas y también porque ninguno de los actores o los creadores han actualizado sus redes para sacar algo sobre el Labyrinth. También he estado fuera de las redes por mucho tiempo y sí, estoy buscando a personas que me ayuden a estar aquí dentro del canal, porque trabajar sola es muy duro en este canal, así que es difícil para mí editar un video, grabar el video y buscar los capítulos. Es muy duro para mí, así que voy a hacer un grupo de Discord para que ustedes, a los que quieran apoyar en el canal, se unan, así que
Nos vemos en un próximo video que he de estar subiendo el día de mañana, posiblemente. Así que adiós.